¿Por qué Colombia tiene un potencial tan alto en materia de exportación de servicios y cuál podría ser el mejor camino para lograrlo? Ese es el tema que tenemos hoy acá con nuestro invitado. Y para hablar de este tema hemos invitado a Juan Carlos Hincapié, que es el presidente de Teleperformance. Bienvenido a nuestro programa Negocios. Hola, qué gusto y gracias por invitarme a tu programa. Juan, hablemos inicialmente de ese contexto porque usted le ve un potencial tan alto a Colombia en lo que tiene que ver con exportación de servicios. Colombia tiene un gran potencial de servicio. Empecemos por el mayor activo que tiene este país, que es su gente. El trabajo del colombiano es reconocido en todos lados del mundo. Nosotros lo que hacemos es poner esta empresa a la disposición del talento colombiano para ser globales, para ofrecerle a las marcas del mundo el talento colombiano que las represente, que haga que esas marcas se diferencien en sus clientes finales a través del servicio de nuestras personas. Segundo, Colombia es un país que tiene mucha gente joven, que tiene gente que necesita trabajar, que lo hace disciplinadamente. Colombia es un país que está bien conectado al mundo, tiene una infraestructura que nos permite pensar en exportar, tiene gente que aprende de procesos, tiene una plataforma muy madura que nos va a permitir seguramente en los próximos años seguir transformando la economía. Vamos a mirar algunos ejemplos concretos de servicios tangibles que ya se están exportando desde Colombia, desde una firma como Teleperformance. Mira, tenemos 9 compañías de Silicon Valley, tenemos bancos de todos lados del mundo, tenemos empresas de telecomunicaciones, empresas de salud, 4 aerolíneas. En fin, el tema de atender los clientes de las grandes marcas del mundo no tiene límites, no tiene industrias, tiene multiplicidad de clientes y lo que nosotros hacemos como ya les venía diciendo, es representar esas marcas, estudiar los productos, hacerlo bien, hacerlo con alegría, con posicionamiento de marca, con amor profundo hacia lo que hacemos. Juan, desde el punto de vista de los profesionales, ¿qué hay que hacer? ¿Qué talentos hay que promover justamente para sacar máxima ventaja de esa cuarta revolución industrial que nos está generando tantas ventajas en materia de exportación de servicios? Mira, Juan, efectivamente, lo primero que hay que hacer es ponerse a estudiar inglés. El mundo de los servicios tiene una gran oportunidad para nosotros exportar en este idioma. Entonces necesitamos que Colombia se tome en serio el tema del inglés, que Colombia siga impulsando el bilingüismo. Segundo, que las carreras técnicas, todo el tema de soporte tecnológico, todo el tema de soporte de aerolíneas, todo el tema de soporte financiero, soporte de turismo, son muchísimas las cosas que podemos nosotros trabajar en conjunto con la universidad y con los institutos para desarrollar nuevas generaciones de colombianos que puedan ayudarnos a exportar servicios. Analicemos, me parece que es interesante el tema del talento humano, pero también cómo la infraestructura, la conectividad, de alguna manera podemos decir que Colombia ha hecho bien la tarea en los últimos años y que tenemos el modelo y el contexto para exportar servicios con mucha calidad. Llevamos 20 años, te diría yo, de inversión en infraestructura en Colombia. No pasa desapercibido que los últimos 3 gobiernos han tenido planes de conectar a Colombia con el mundo que han sido complementarios. Se tiene una Colombia conectada en las cabeceras municipales, se tienen todas las ciudades intermedias conectadas, se tienen salidas por ambos océanos, se tiene una robustez y una velocidad que nos permite hoy en día pensar en exportar y obviamente no podemos bajar la guardia y hay que seguir invirtiendo en nuevas tecnologías, pero hoy en día tenemos una plataforma en Colombia que nos permite exportar y exportar con niveles de servicio muy satisfactorios. Usted me cuenta que al principio el término de economía naranja lo puso a patinar. Pero finalmente, después de investigarlo, ya es un convencido de que hay una gran oportunidad derivada de ahí para los profesionales y para los servicios en Colombia. La economía naranja al comienzo era un término que no era muy usual para nosotros, pero cuando uno lo comienza a entender y se da cuenta que es el tema de volver a Colombia digital, que es el tema de aprovechar esta digitalización del mundo y ponerlo al servicio y ponerle el talento de Colombia a su servicio, se da cuenta del gran potencial y que hay una transformación mundial de servicios digitales. Y Colombia tiene y está participando de esta industria. Sin embargo, todavía podemos crecer y crecer casi que ilimitadamente en un contexto global en esta industria. Por eso hay que apoyar esta iniciativa. Hay una característica bien importante y como clave del éxito, que es el entrenamiento permanente. Y en ese sentido, uno podría decir que Teleperformance es casi que una universidad porque todo el tiempo están entrenando, capacitando 1.000 a 1.500 personas. Qué interesante que hablemos sobre eso. Bueno, representar las grandes marcas es un compromiso muy grande. Eso hace que nuestro personal tiene que estar preparado, tenga que conocer los sistemas, el producto,
tenga que saberlo vender, tenga que saberlo representar, tenga que saber sus detalles. Y eso permanentemente hace que nosotros estemos estudiando. Y efectivamente sí, nosotros tenemos entre 1.000 o 1.500 personas permanentemente estudiando porque queremos representar las marcas que depositan la fe en nosotros de la mejor manera. Y eso no se hace sino preparándonos y estudiando. Vamos a dar, Juan, ese contexto de lo que significa Teleperformance en un país como Colombia, porque además hay algo para destacar bien interesante y es que es un gran generador de empleo. Mire, nosotros hoy en día tenemos 20.000 empleados, pero cuando yo miro el futuro, yo digo, mire, esta es una empresa que en Colombia podría ser una empresa de 60.000 empleados, es una industria que podría triplicarse o quintuplicarse exportando servicios. El límite está en qué tanto nosotros queramos poner a Colombia en el ámbito internacional, en qué tanto soñemos que podemos representar las grandes marcas del mundo y qué tanto nosotros nos creamos el cuento de una Colombia global. Y lo bueno es que esos empleos no tienen que ser yendo de pronto a una oficina y generando más huella de carbono, sino que también se pueden hacer desde la casa. Qué bueno que hablemos de esa gran posibilidad que hoy nos ofrece la tecnología de trabajar desde la comodidad del hogar. Nosotros empezamos con una iniciativa de trabajo desde la casa y dijimos, bueno, vamos a hacer un piloto con 100 personas. Ya vamos en 700 personas. Y esto tiene dos beneficios. Uno, estamos yendo a contratar el talento que hay disponible en todas las ciudades de Colombia. Es muy interesante que estas 700 personas que ya trabajan desde su casa, la mayoría no están en las grandes ciudades de Colombia. Segundo, estamos dándole posibilidad a regiones de Colombia que tienen talento en desarrollarse. Y por último, claro, estamos contribuyendo a no contaminar, estamos contribuyendo a la calidad de vida de las personas, estamos contribuyendo a que la gente se sienta mucho mejor trabajando con nosotros porque está desde el calor de su hogar trabajando para nosotros. Juan, de verdad que qué tema tan interesante y sobre todo tan útil identificar ese gran potencial que tenemos de exportar servicios. Mil gracias por haberlo compartido con nosotros aquí en Negocios. Bueno, la verdad que el placer ha sido mío y yo debo decirte que esta es una industria que va a transformar a Colombia, que estamos en pleno proceso de crecimiento y bueno, espero y he disfrutado mucho esta conversación contigo. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.